Bienvenidos a nuestra segunda sesión del miércoles del exportador. A quienes recién se conectan en esta plataforma, el expositor hará su presentación y al finalizar responderemos preguntas. Agradeceremos colocarlas a través del chat. Para nosotros es importante su opinión, por lo cual también le solicitamos ingresar al enlace de la encuesta de satisfacción. Muy bien, damos inicio y el tema es oportunidades comerciales en el mercado canadiense. En esta oportunidad está a cargo de María de Los Ángeles Arévalo Albornoz de Mincetur, quien le damos la bienvenida. María Elena, contigo. Muy buenos días, estimada Leslie. Muy buenos días a todos los participantes de este miércoles del exportador. Como ya le había mencionado Leslie, yo soy María de Los Ángeles Arévalo. Pertenezco a la Dirección de Desarrollo de Mercados Internacionales en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Y el día de hoy, en realidad, vamos a comentar un poco sobre las oportunidades comerciales que nos ofrece el mercado canadiense. Esta exposición está pensada para que dure aproximadamente 1 hora, 1 hora y 20. Y como les había comentado Leslie, también pueden hacer preguntas a través del chat. De todas maneras, si es que yo voy viendo una, igual voy a tratar de ir respondiéndolas en la medida de lo que vamos avanzando en la exposición. Así que esto vamos para ir dando un poco inicio. Creo que es importante situarnos el mercado el cual vamos a tratar de entender, ¿no? Por eso es importante saber un poco algunos datos relevantes sobre Canadá que de repente ustedes ya lo saben, pero que sobre todo es importante como recalcarlos, ¿no? En primer lugar, tenemos que reconocer y mencionar que justamente Canadá es la octava economía del mundo, ¿no? Está situada en el norte de Estados Unidos también, y a nivel geográfico también es el segundo país más grande del mundo después de Rusia, ¿no? En Canadá hay dos idiomas oficiales. El primero, que es el inglés, y el segundo, que es el francés, ¿no? Hay ciertas zonas en las cuales, como Quebec, por ejemplo, en las cuales en realidad las personas suelen comunicarse en francés. Y eso es muy importante de cara justamente a la transmisión, al tema de la exportación de productos, ¿no? Porque a nivel de etiquetado de productos, por ejemplo, de agro, se van a considerar tanto la información en inglés como la información en francés. Tenemos que hablar un poco sobre la moneda oficial del Canadá. Ahí es el dólar canadiense. Ahí cada dólar canadiense promedio vale al tipo de cambio hoy 2.72 soles, ¿no? ¿Cuáles son las principales ciudades canadienses a las cuales uno debería apuntar? Como principal tenemos a Toronto, que tiene más de 5 millones de habitantes. Tenemos a Montreal, con más de 3 millones de habitantes. Tenemos a Vancouver, con más de 2 millones de habitantes. Calgary, Edmonton, que tienen alrededor de 1 millón de habitantes. Para ponernos en contexto y entender un poco qué tan grande es Canadá con respecto a nosotros, estamos hablando de una economía que es 8 veces más grande que el Perú y es el 38, está en el puesto 38 como el país más poblado del mundo, ¿no? Y actualmente, justamente, el Perú es el 14º destino de las inversiones directas canadienses, ¿no? De las inversiones directas en general. Entonces, a nivel constitucional también podemos hablar de que Canadá pues tiene una monarquía constitucional, es decir, el jefe de Estado es, como para que ustedes lo sepan, es Charles III, el rey de Inglaterra, pero también hay un jefe, tenemos el primer ministro que ustedes conocen, que es Justin Trudeau. Ahora bien, algo que sí, ya adentrándonos y pasando de los datos generales del Canadá, vamos a hablar de algo que nos importa, que es qué tan fácil es hacer negocios en Canadá. Actualmente vamos a, para esto, utilizar un ranking, que es el ranking de Doing Business del Banco Mundial, actualizado al 2020, en el cual sitúa justamente a Canadá en el puesto 23 como el país con más facilidad para hacer negocios, y es el segundo a nivel de América, justamente después de Estados Unidos, ¿no?
En particular, este índice tiene como varios indicadores. Parte de estos indicadores mide, por ejemplo, la apertura de hacer negocio. La apertura de hacer negocio, Canadá ya no ocupa el puesto 23, sino que es el tercero. En ese sentido, está por debajo de, como se menciona en el, como se puede observar en la presentación, después de Nueva Zelanda, después de Georgia. Y en cuanto a la facilidad de obtener créditos, por ejemplo, para obtener negocios, está en el puesto 15. Luego también podemos ver que está en el puesto séptimo en cuanto a su nivel de protección de las inversiones que son más minoristas, ¿no? Podemos hablar también de que en Canadá hay una baja complejidad del entorno empresarial, ¿no? Y ocupa, es dentro del G20, es el G20 de las economías más importantes a nivel internacional. Podemos ver de que ocupa el cuarto lugar entre los países con menor complejidad para hacer negocios. Ahora bien, también podemos ir hablando sobre el Tratado de Libre Comercio de Perú en Canadá, que es algo que tenemos que resaltar, ¿no? Desde el 1 de agosto del 2009 está en vigor, entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio, que nos permite justamente acceder al mercado canadiense con menores requisitos, no tanto arancelarios como no arancelarios. Y en ese sentido, lo que ha permitido el Tratado de Libre Comercio firmado con este país es eliminar los aranceles en bienes, promover los flujos de inversión multilaterales y expandir el alcance de las empresas justamente de cada país que están involucrados, ¿no? También hay algunos compromisos bilaterales que están enfocados tanto en el medio ambiente como en cooperación internacional. Y en ese sentido, ¿por qué esto es importante? Es importante considerando que Canadá es el quinto socio comercial más importante para el Perú y que además es el principal destino para el oro peruano y es además el principal proveedor de trigo. Y actualmente, también tomando en consideración de que el Perú es el tercer proveedor de fruta para Canadá, ¿no? Principalmente en temas de palta y de uva fresca. Ahora bien, vamos a ir analizando un poco más sobre el tema de los indicadores de macroeconómicos en el mercado de Canadá. Entonces, en ese sentido, vamos a refrescar algunos datos importantes. Ustedes, como les había mencionado ya de manera general, Canadá es un país que tiene más de 39 millones de habitantes actualmente, ¿no? Tiene un PBI per cápita de 55 mil dólares y durante el último año ha crecido a un ritmo de 3.8, ¿no? En cuanto a su PBI. Y se espera que haya una inflación de 6.8%. Acá lo que tenemos que también saber es que, de todas maneras, por el tema del COVID, también se dio una contracción económica, ¿no? Que a partir del 2021 la economía canadiense ha podido ir mejorando, ¿no? Porque ha podido crecer a más de 4.5% para el 2021 y este crecimiento se ha ido viendo alcanzando 3.8, 3.7 de acuerdo a la fuente de crecimiento, ¿no? Se espera que haya, ya no, el crecimiento para este 2024 no sea tan fuerte, 3.8, pero la intención es de que sí se mantenga ritmos positivos. No, en realidad, algo que sí vamos a ver que ha afectado es de que había una subida de precios del crudo, lo cual ha afectado también la economía. Y algo que sí notaban es que las exportaciones de las materias primas canadienses todavía no alcanzaban los niveles de 2022. No, además, hay un tema un poco importante en Canadá porque las condiciones meteorológicas secas han provocado una reducción en los rendimientos de los principales productos agrícolas, ¿no? En especial el trigo. Eso también ha ralentizado justamente el movimiento de su economía, ¿no? Ahora bien, ustedes en el gráfico pueden observar lo que son el intercambio comercial de Canadá. Voy a ir analizando la información, pero lo que me gustaría recalcar también acá es cuáles son los principales sectores económicos canadienses, ¿no? Uno de los principales, vamos a de todas maneras hablar del sector agrícola, ¿no? Que representa el 1.7% del PBI canadiense
y que emplea al 1% de la población activa de Canadá. También vamos a hablar de que si bien ese porcentaje es poquito, 1.7%, uno de cada 8 puestos de trabajo se dan justamente por este sector. Además, recordemos que Canadá es uno de los principales productores de minerales, ¿no? Sobre todo en estos, en los níquel, en los que zinc, en los que es urano, y que el sector industrial en Canadá aporta cerca del 24.1% del PBI y que emplea más del 19% de la población activa, ¿no? ¿Y cuáles son los principales como sectores primarios en Canadá? Son las energías renovables, ahí hablamos más de energía eólica, también tenemos el sector forestal, el hidrógeno, también el tema de minas, metales y minerales, pesca, petróleo y gas. Y por último también resalta lo que es la industria manufacturera, que representa alrededor del 9% del PBI, del PBI del país, ¿no? En cuanto al comercio exterior, que es un poco, ya nos vamos acercando desde lo general que hemos hablado de Canadá, los principales indicadores geográficos, los principales indicadores de, políticos, ¿no? Ahora sí vamos a ir aterrizando un poco más en cuanto al movimiento comercial, ¿no? Ustedes ahí un poco pueden ver el crecimiento y la representatividad de las exportaciones sobre las importaciones. En ese sentido, podemos ver que el país en realidad exporta más de lo que realmente importa, teniendo como un superávit, ¿no? Dentro de los principales productos de exportación en el Canadá, vamos a rescatar los productos energéticos, los productos de bienes de consumo, los productos metálicos y no metálicos. También se encarga de lo que es la exportación de bienes y partes de vehículos forestales. Y lo que es materia de nuestro interés, porque nosotros queremos comerciar con el Canadá, vamos a hablar de qué es lo que importa Canadá. Principalmente son bienes de consumo, vehículos y partes de vehículos, aparatos tecnológicos, eléctricos y sus partes, maquinaria industrial, también productos químicos básicos e industriales. Y actualmente, ¿quiénes son los principales destinos? ¿Quiénes son los principales clientes o no de Canadá y quiénes son los principales proveedores del Canadá? Hablando primero de las exportaciones, Estados Unidos es de lejos el principal como socio comercial canadiense, ¿no? Más del 70% del total de sus exportaciones han estado dirigidas a este país. Le sigue China con un 4% del total aproximadamente de sus exportaciones, el Reino Unido con un 2.4% aproximadamente según datos del 2022 y Japón, que también está en un 2.3% del total de las exportaciones. Una composición similar podemos observarla desde el lado de las importaciones. ¿Quiénes han sido los principales países proveedores del Canadá? Acá nuevamente Estados Unidos es el principal socio comercial con más del 49.2% del total justamente de las compras vinieron de este país, seguidos del China, ya con un 13.5%, de ahí está México y Alemania. Entonces, podemos ver que justamente Canadá comercia con los países con los que también son geográficamente son muchísimo más cercanos. Entonces, ya hemos hablado un poco del panorama de Canadá con sus principales socios comerciales de manera general. Pero, ¿qué podemos sacar del lado de Perú? Del lado de Perú, podemos entender, estos datos están en millones de dólares, estamos hablando de 4 mil millones de dólares, por ejemplo, el comercio total de Canadá para el cierre del año pasado estuvo 4 mil millones de dólares aproximadamente, pero principalmente porque el Perú exportó cerca de 3 mil millones de dólares, pero esta composición de 3 mil millones de dólares se ha debido principalmente a exportaciones del sector minero, ¿no? Acá lo importante también es que esa participación ya la veremos en la siguiente lámina, pero que las exportaciones mineras peruanas representan más del 70% del total de lo exportado, valga justamente la
la redundancia, ¿no? Y en realidad nosotros importamos muy poquito también de Canadá si lo vemos con el gran, como el gran picture. Entonces, ¿qué nos interesa de acá también saber? ¿Cuáles son los principales productos que nosotros le vendemos al Canadá? Entonces, nuestro zoom va a estar más en el tema de las exportaciones, ¿no? Entonces, a nivel agropecuario, vamos a ir viendo que nosotros somos socios y exportamos principalmente temas de uva, temas de mango, arándanos, fresas, mandarina, palta. Luego eso de acá lo voy a ir desarrollando en las siguientes láminas. Y a nivel, por ejemplo, pesquero, podemos ir adelantando que somos los principales proveedores de aceite de pescado, de langostinos, de truchas también, ¿no? Y en cuanto a hidrocarburos, también, bueno, temas de nafta, de petróleo, pero esa es un poco la composición de nuestras exportaciones e importaciones. En esta página vamos a ver dos gráficos de torta, ¿no? En el principal, lo que les había adelantado, el tema de las exportaciones de Perú a Canadá. Y en el lado derecho, el tema de las importaciones que nosotros hacemos desde allá. Entonces, si vamos haciendo una lectura gráfica, como les había adelantado, más del 70% de las exportaciones peruanas se dan por el sector minero. Le sigue el sector agro, el sector pesca, el sector siderometalúrgico, textil y entre otros, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, esos son datos que están a millones de dólares del año pasado, que aproximadamente cerca de 100 millones de dólares han sido exportaciones en el sector agropecuario, ¿no? Sobre, si hablamos del sector pesquero, vamos a identificar también de que 75 millones se han dado por ese sector. Luego tenemos el sector siderometalúrgico, que ha sido cerca de 23 millones de dólares. Y luego el sector textil, exportaciones por 45 millones de dólares. Si vemos el gráfico de la derecha, vamos a ir observando que en realidad las importaciones que nosotros realizamos del Canadá se dan principalmente en productos agropecuarios, que suman alrededor del 580 millones. Ustedes dirán, ¿pero qué importamos? Lo que ya les había adelantado, ¿no? Canadá es uno de nuestros principales proveedores de trigo, de justamente avena, de alpiste, pero principalmente de trigo, ¿no? Hablando de sumas que van más de 300 millones de dólares, el total de las importaciones agropecuarias del Canadá son por trigo, ¿no? También tenemos a nivel de químico, tenemos lo que son las importaciones. Bueno, al cierre del 2023 sumaron 277 millones de dólares, pero podemos ir enfocándonos en algunos productos, ¿no? Podemos acá hablar del cloruro de potasio, por ejemplo. Podemos hablar de plásticos, de explosivos, que también en volúmenes bastante un poco más pequeños, como de 3 millones de dólares. Finalmente, también tenemos en temas, podemos hablar de temas textiles, que como se puede ver son cerca de 122 millones de dólares de importaciones, así como en madera y papeles con 66 millones de dólares, ¿no? Ahora bien, vamos a ir pasando en las siguientes slides. Y lo que es importante también es identificar dentro de nuestra oferta exportable, ¿no? ¿Cuáles son las principales regiones que le proveen a Canadá? Entonces, ahí pueden ir viendo en el mapa que está a la derecha, se ha ido sombreando justamente, este gráfico está en millones, ¿cuáles son las principales regiones exportadoras? Y vamos a resaltar aquí justamente a La Libertad, ¿no? La Libertad es una región que para el 2023 ha exportado más de 1,000 millones de dólares hacia el Canadá, ¿no? Le sigue Arequipa, que es la segunda, con 638 millones de dólares de exportación hacia el Canadá. Luego también tenemos a Ayacucho con 144 millones. Y ahí sigue Ica, que exportó 118 millones de dólares. Algo que es muy interesante es entender que las principales regiones exportadoras del Perú al Canadá vienen justamente de la zona costa de nuestro país, ¿no? En ese sentido, también vamos a resaltar que el Perú exportó
más aproximadamente, ¿no?, 861 productos. Esto representa 120 más productos de los que se importaron, de los que se exportaron en el 2022. Vamos a resaltar también aquí que, además de que nuestras exportaciones del intercambio comercial con Canadá ha venido creciendo durante los últimos años, porque eso es muy fácil de ver, justamente cuando analizamos el tema de la balanza comercial y el crecimiento tanto de nuestras exportaciones como de nuestras importaciones, también tenemos que resaltar la participación de nuestras regiones exportadoras, ¿no? Y eso también se conduce con el, considerando también cuáles son los principales tipos de productos que como país estamos dirigiendo hacia el Canadá. Ya habíamos, voy a resaltar esto quizás bastante durante la exposición, pero somos uno de los principales proveedores de frutas al Canadá, ¿no? Según datos preliminares, podemos sacar de que para el 2023 somos el tercer proveedor de fruta del Canadá, ¿no? Sobre todo en temas de uva, en temas de plátano, de fresa, frambuesa, arándano, palta. Por ello, también las principales regiones exportadoras al Canadá vienen de las regiones justamente de donde provienen estas frutas, ¿no? Como son la Libertad, como son también las zonas de la costa norte, y también podemos encontrar a la región de Arequipa hacia el sur. Ahora bien, vamos a hablar sobre los exportadores del Perú en Canadá, ¿no? Esta información que les estoy presentando acá también viene un poco del trabajo que viene realizando también PromPerú a través de las, creo que voy a hacer un paréntesis porque me es importante también resaltar un poco el trabajo que se viene trabajando de manera conjunta con PromPerú, en el sentido de que a través de la página de exportemos.p también pueden encontrar información de suma importancia sobre inteligencia comercial y en este caso información sobre promos que están enfocados en cada uno de los países, que en este caso puede ser la promo Canadá. Cada exposición que tienen que se realizan a través de eso también hablan un poco sobre datos macroeconómicos, también datos de sectores importantes de cada país. Nosotros dentro de la dirección, de mercados internacionales, también sacamos algunos documentos de inteligencia comercial, como son los planes de desarrollo de mercados, en los cuales también hacemos una presentación de un poco la presentación o la información que les están, bueno, que les estoy presentando el día de hoy de manera un poco más condensada, ¿no? Hablar de oportunidades comerciales hacia otro país también abarca muchos ámbitos. Lo importante es que ustedes de esta exposición se lleve información clave de las características del país y puedan entender cuáles son los principales productos exportadores del Perú. Acá también voy a resaltar el hecho de que ustedes, si es que tuvieran alguna duda o quisieran que se les envíe información adicional, nos pueden escribir también a mercadosinternacionales@micetur.gob.p. Para que ahí también nos puedan hacer llegar consultas o solicitudes de información, si es que ahí ustedes lo considerarían. Entonces, dicho esto, vamos a ir explicando un poco el gráfico que tenemos a continuación, que son cuáles son como la principal, cuál es la composición de los exportadores del Perú hacia el Canadá. Esa información la hemos obtenido de Infotrade del 2022. Entonces, aquí podemos ir viendo, justamente este cuadro va dividiendo a las empresas de acuerdo a su tamaño, de acuerdo al nivel de ingresos que tienen. Una microempresa tiene menos de 100 mil dólares, una pequeña empresa va con ingresos justamente desde 100 mil a 1 millón, una mediana empresa de 1 a 10 millones y una gran empresa de más de 10 millones. Entonces, vamos a ver temas de... Excelente. Ah, Leonora Guerrero. Claro que sí. A ver, lo voy a ir diciendo de manera pausada. Es mercadosinternacionales@mincetur.gob.p. mercadosinternacionales@mincetur.gob.p.
Me comentan ahí por el chat, por favor, si lo pudieron captar. Igual lo puedo repetir nuevamente. Ahí voy a estar atenta a lo que me puedan escribir. Sí, muchísimas gracias, Karina, Leonora. Y bueno, aquí lo importante, retomando lo que les estaba comentando, es hablar de la... gracias. Es el tema de la cantidad de empresas, ¿no? Muchísimas gracias, Karina. Muchísimas gracias. Estoy atenta ahí al chat para poder ir resolviendo sus consultas. Porque creo que también eso es importante, ¿no? La interacción con los participantes. Es algo que creo que es importante ir desarrollando justamente las consultas que ustedes podrían tener. Retomando, en todo caso, lo que queremos ver el tema de la participación de las empresas, de las exportadoras peruanos hacia el Canadá. Principalmente los exportadores son, en ese sentido, medianos exportadores porque tienen un 36.4% de participación. Así en las empresas grandes con un 31.2% de participación y en menor medida los exportadores son pequeños o microempresas, ¿no? Con un 22% de participación en el caso de las pequeñas empresas y las microempresas solamente el 10% de participación, ¿no? ¿Cuál es el monto de las exportaciones que esas empresas han realizado? Ahí es un poco donde la pirámide se invierte, ¿no? Porque podemos ver que las grandes empresas han realizado exportaciones por más de 283 millones de dólares, mientras que justamente las medianas empresas por 57 millones de dólares, las pequeñas por 10 millones de dólares y las microempresas por 1.4 millones de dólares. Ahora sí, dicho todo esto, vamos a ir hablando por un tema que es muy interesante, que es sobre un poco la cultura de negocios del mercado canadiense. Entender la idiosincrasia un poco del cliente canadiense, porque así como nosotros también tenemos nuestras particularidades, ¿no? El peruano de repente tiende un poco más a ser mucho más expresivo, mucho más centrador. ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son las principales características que nosotros deberíamos de entender para conectarnos con los importadores canadienses, ¿no? Con los clientes canadienses? Eso es algo que vamos a conversar ahorita. Por favor, me permiten un segundito. Acá está. ¿No? Ahora sí. ¿Cuáles son el principal perfil del importador de Canadá? Vamos a hablar aquí de algunos puntos claves, ¿no? ¿Cuáles son los principales puntos claves que valoran? El tema de la confiabilidad, el tema de la experiencia, el tema del servicio de seguimiento y la resolución rápida de problemas, ¿no? Sí podemos hablar también de que son muy receptivos a nuevas ideas que puedan surgir durante las negociaciones, en la medida que justamente se hable de una resolución rápida de problemas, ¿no? Son personas que se distinguen por sus conocimientos, porque tienen una visión mucho más globalizada de los negocios. Es muy importante el tema de la puntualidad en el, como una etiqueta, ¿no? Hay mucha, se espera de que hay mucho respeto en lo que son las horas establecidas, por lo mismo de la formalidad de las reuniones de negocio en el Canadá. En ese sentido, pues, a diferencia nuestra, pues, una tardanza de 15 minutos podría ser una descortesía y en ese sentido también podría ser mal visto. Veo que Katia preguntando el caso de notar el link de las empresas. Sí, claro que sí. Por favor, escríbenos, Katia, por el al correo que les mandé y ahí vamos a ir pasándoles toda la información que ustedes necesitan o pudieran solicitar. No, en ese sentido también, como les para ir redondeando la idea, el tema de la puntualidad es algo clave para el empresario canadiense. Eso es importante que ustedes lo consideren a la hora justamente de tratar. De repente alguien está próximo a hacer alguna exportación, tienen una tentativa, tienen una reunión de Zoom. Entonces, tomen esto en cuenta porque más allá de decir, no, tengo este problema, también es, como dicen, ¿no? Ir con un problema en una mano y también tener la solución en la otra. Eso es algo que van a valorar mucho
de más está, no está de más recalcar el tema de los idiomas, el inglés, el francés, que van a sumar bastantes para poder hablar con los clientes. Sí, les recuerdo el correo, que es mercados, con ese al final, mercadosinternacionales@minceturp.gob.pe. No. Ahora sí, ¿cuál es el método de trabajo que sigue el importador canadiense? Acá definitivamente tenemos que decir que es, prefieren un trato directo para asegurar justamente la calidad del producto, ¿no? Van a ser súper concretos a la hora de las negociaciones, a la hora del trato, de que no quieren desperdiciar tiempo porque lo van a lograr un montón. Entonces, siempre es mejor ir con una agenda de trabajo antes, de cuáles son los van a ser los puntos de agenda, ¿no? Y tener claro qué es lo que se quiere llegar en esa reunión. Voy a tocar un tema de, justamente, por ejemplo, cuánto van a ser el monto de exportaciones mensuales que se van a hacer, cuál es la facilidad con la que se puede llegar, tener claro cuáles son los puntos de, justamente, de la reunión y tener claro qué es lo que quieres tú alcanzar por cada uno de esos puntos, ¿no? Y también es importante de que tengas información que pueda validar lo que tú estás diciendo y información súper puntual que les permita darle seguridad al cliente con quien estás tratando y en ese sentido también recalcar que la comunicación rápida y eficaz es muy, muy importante, ¿no? Ahora bien, también es importante mencionar de que suelen prestarle mucha atención a las opiniones de todos los presentes en la negociación. Entonces, ahí también eso va a ser independientemente de su nivel jerárquico dentro de la empresa. Entonces, estamos hablando de una cultura bastante horizontal. Y recalco esto de las pymes porque la gran mayoría de los importadores canadienses son pymes. Entonces, eso como entendemos una pyme, que tienen empleados de cero, aproximadamente de 0 a 499 empleados. Ahora bien, ¿cuál es una muy buena práctica empresarial? Una muy buena práctica empresarial, ¿no? Para tratar con los canadienses. En primer lugar, el tema de la privacidad, ¿no? Ellos tienen muy separado el tema de la vida personal y la vida profesional. En ese sentido, para hacer un buen deal, no es necesario justamente en la conversación de que se toquen temas personales, sino enfocarnos solamente en el ámbito profesional y demostrar todas las características que ya les había mencionado, ¿no? El tema de la puntualidad, el tema también de tener claro que tú tienes la capacidad para resolver todos los contratiempos que puedan salir en un tema de exportación, que tú tienes las salidas necesarias para que todo se entregue como debe de entregarse. No, les recalco el tema de la puntualidad, los días de las reuniones. Esta información que les estoy mostrando también la pueden encontrar. Vamos haciendo un poco también de vínculos con la información que nosotros estamos generando, pueden poner en el Google plan de negocios de mercado Canadá y van a encontrar información del mercado canadiense a detalle, más de 50 páginas de información, un poco de lo que les estoy comentando, porque esta exposición es como un mini resumen de ese plan de negocios con información actualizada. Entonces, tomen en cuenta que los mejores días para las reuniones son los días martes a jueves entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, pero que preferencialmente lo hagan por la mañana. Ahora bien, lo que les había mencionado, que son aproximadamente más son pymes. Ahora sí, vamos a ir hablando, vamos a ir cerrando el embudo y centrándonos más en las oportunidades. A ver, Leonora, antes de empezar esta parte, te voy a leer. ¿Existe algún documento del perfil de cómo hacen los peruanos los negocios, ejemplo? Sí. Lo que te podemos alcanzar a mencionar, Leonora, es lo que te decía, en el plan de negocios de mercado, esto es importante porque acá les estoy mostrando un poco de información condensada, ¿no? Explicándoles, pero yo acá lo tengo impreso porque también es parte de lo que les estoy explicando, pero pueden buscar plan de desarrollo de mercados internacionales y ahí también en ese plan de negocios de mercados internacionales
hay un poco más de información sobre el tema de cultura empresarial en general, ¿no? Les invito a que ustedes también lo puedan revisar y en todo caso, como siempre, también estamos prestos a recibir sus consultas o nos pueden escribir un correo al que ya les dije, en mercadosinternacionales@mincetur, y ahí también se los vamos a pasar, pero desde ya les digo que con Google, en planes de desarrollo de mercados, Canadá, Mincetur, lo van a encontrar. Es un documento de más de 60 páginas donde van a tener información detallada al respecto, ¿no? Yo que lo tengo, los puedo ir mostrando. Está en virtual, lo van a encontrar así. Por favor, saben, plan de desarrollo de mercados de Canadá. Ahí va a estar toda la información que ustedes puedan necesitar. Igual siempre de nuestra parte la predisposición de hacerles llegar todo lo que nosotros podamos ofrecerles, ¿no? Quizás ahorita no hay algunas consultas que quizás se puedan atender, pero de todas maneras eso no quita que haya el cargo de podérselos, hacérselo llegar, ¿no? Entonces, ahora bien, continuando con la exposición, vamos a ir hablando sobre el tema ya de las oportunidades comerciales que se pueden ofrecer por cada uno de los sectores. En el sector agropecuario, como ya les había adelantado, tenemos un principal, nuestras exportaciones están enfocadas sobre todo en el tema de frutas, en particular el tema de las uvas, el tema de los arándanos, los espárragos, la palta, el café. En ese sentido, podemos hablar que, por ejemplo, en el tema de uvas, para el cierre del 2022 hubo exportaciones de más de 51 millones de dólares, ¿no? Podemos hablar del arándano, que más de 21 millones de dólares exportaron desde el país hacia el Canadá. En temas de palta, más de 7 millones de dólares, ¿no? Y en espárrago, más de 3 millones de dólares, ¿no? El café sin tostar también es uno de los principales productos de exportación con más de 56 millones de dólares no exportados hacia el mercado canadiense, ¿no? Eso es importante de justamente resaltar. Ahora bien, vamos también a ver cuál es nuestra oferta en el sector textil. En el sector textil vamos a rescatar las exportaciones que nosotros realizamos justamente de t-shirts o de polos, de algodón, también de prendas de alpaca. Eso de las prendas de alpaca y de los muñecos también de peluches de alpaca y los accesorios de alpaca en general, todos los productos de alpaca tienen que ver también por las condiciones del país. Es un país que por lo general está en justamente sus temperaturas promedio son entre 5 grados más. Es un país que suele vivir en invierno, ¿no? Entonces los productos de alpaca son sumamente valorados y como habíamos identificado, sus ingresos medios promedio son mucho más elevados. Entonces, es un mercado al que le podemos ofrecer productos de alto valor agregado, ¿no? Y que van a tener una mayor también predisposición para pagar. Ahora bien, esa información también tenemos que complementarla con el tema de entender cuáles son las características de lo que pide de nuestro cliente canadiense. También qué es lo que quiere el canadiense, ¿no? ¿Cuáles son las megatendencias en Canadá? ¿Qué es lo que realmente ellos te compran? Esta información nosotros lo hemos sacado de Euromonitor, que es una página que nosotros solemos visitar, que nos ofrece información muy interesante sobre temas de características de justamente comportamiento del consumidor en diferentes mercados, ¿no? Acá he tratado de resaltar algunas que a mí me parecieron muy, muy interesantes, sobre todo porque podíamos hacer este enfoque en Canadá, ¿no? Así que lo primero que tenemos que entender es que el canadiense valora mucho el tema de la comodidad, ¿no? Que ahora el tiempo que está es cada vez es un bien crucial para los consumidores de hoy. Entonces, exigen comodidad en todos los aspectos de su vida. Entonces, más aún cuando ellos están en un ambiente mucho más complejo y lo ruido, y que además puede ser incluso hasta ruidoso, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por comodidad? La comodidad es ese deseo de eficiencia sin esfuerzo, ¿no? ¿Qué es comodidad? Deseo de eficiencia sin esfuerzo en cada encuentro e interacción, ¿no? Entonces, yo quiero
que lo hagan sencillo para mí, que sea fácil de obtener, que me dé una solución sumamente más rápida. Ahora, algo que también se repite en el mercado canadiense, que ya también es algo que se da en diferentes mercados, es el tema de la vida digital. Cada día, mucho más a raíz de la pandemia, pasamos mucho más tiempo en el espacio digital y además con todos los avances tecnológicos, en realidad, inclusive nuestros principales canales de compra son los medios digitales en nuestra vida, ¿no? Preferimos a veces comprar por a través de las páginas de las redes sociales, revisar y luego, si es que tuviera alguna consulta, por ejemplo, voy al supermercado y ahí lo veo y confirmo, ¿no? Ahí no, ahí es por lo general la vida digital lleva a que las compras, ya sea de temas agro, como, no sé, temas de compras de víveres en el día a día, ¿no? Temas tecnológicos, temas de ropa, lo hagan a través de las vías digitales, ¿no? Y ahora hay que ver cómo es que también esta vida digital va a ir evolucionando, ¿no? Considerando que hay muchas nuevas tendencias como la evolución del metaverso, ¿no? Que ahora se viendo que hay esa nueva interacción entre la vida física y la vida digital. Entonces, inclusive temas de promoción de productos que se podrían dar a través de esta nueva dimensión. Canadá también es un país que valora mucho el tema de la diversidad y la inclusión, ¿no? Entonces, hay mucha atención a los valores del consumidor, ¿no? Que se traduce justamente en la capacidad de todos, inclusión para todos, significa accesibilidad ilimitada y equidad, tanto en temas de raza, tanto en temas de etnia, de sexo, edad, de las capacidades físicas, temas culturales, religión, que tienen que ver también por posición económica, que no son barreras de entrada, por supuesto, ¿no? Sino hay este entendimiento de crear un diseño universal. Entonces, también valoran mucho también los consumidores productos que se adapten para todos, ¿no? Ahora, vamos a ir hablando por un tema de búsqueda de valor, que es el último punto que está acá, ¿no? Esto es importante. Buscamos valor. Valor de acuerdo también al tema de lo que te ofrece, ¿no? Los motores de comportamiento también justamente vienen porque ya también buscan, si bien es un país de ingresos medios altos, también están buscando productos con mayor valor en el sentido de que ya no quiero algo que utilice un ratito y luego lo boto, no. Busco algo que pueda ser perdurable por el tiempo. Entonces, en ese sentido, también las prendas de vestir, enfocándonos, por ejemplo, en temas de alpaca, tienen que ser productos que efectivamente puedan ser algo que no te dura solamente una temporada, sino que puedan ser algo que puedan ir utilizando con él más de 3-4 años, ¿no? Entonces, estamos también hablando de un tema de personalización. En cuanto a cada uno de los canadiense busca también de que le lleves un producto que sea para él, ¿no? De que esté adaptado a las necesidades que puedan tener, sobre todo por lo primero que les había dicho, comodidad, buscan algo que sea fácil de obtener de acuerdo a sus conveniencias. Ahora sí, dicho esto, creo que es importante también resaltar cuáles son los principales medios de compra de los canadienses, ¿no? Porque al fin y al cabo esos son como la vitrina de los productos, nuestros exportadores, si bien por repente por temas nosotros vamos a vender a un mayorista, a un distribuidor, pero finalmente sus productos se van a ofrecer en supermercados, en canales de distribución en el Canadá, ¿no? Entonces, en ese sentido, también utilizando información de Euromonitor, vamos a poder obtener una idea de cuáles son los principales canales a través de los cuales nuestros productos se van a poder ofrecer, ¿no? En este caso, los supermercados siguen siendo como el principal canal de distribución, ¿no? Sin embargo, sí, para ese 2024 vamos a entender que en el Canadá hay mucho como competencia, ¿no? Por canales alternativos como los canales digitales que también están afectando a los supermercados, ¿no? Entonces, también se espera de que haya más competencia para el canal de supermercados y, sobre todo, que ahora los supermercados van a tratar de tener como más espacios, como haya en más, pero quizás con menos
con menos tamaños. Entonces, vamos a resaltar algunos casos. Como les decía, el canal de supermercados sigue siendo el más importante a pesar de esta fuerte competencia que pueden haber, ¿no? Y con el segundo punto que les hablaba de la fuerte competencia de los canales alternativos, por ejemplo, ¿cuáles son estos otros canales que también están afectándolos? Vamos a resaltar el tema de la venta minorista de comestibles, ¿no? Incluyendo acá el tema de hipermercados con descuentos, que ofrecían como compras atractivas con descuentos y ofertas. También operadores de supermercados que ahora van a tener que aprovechar la gama más compleja de productos de alimentación del canal, ¿no? Y ahora los supermercados, como les decía, se van a centrar mucho más en los que son tamaños pequeños, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque es mucho más importante ¿qué es lo que te permite un tamaño pequeño? Adaptarse a las cambiantes preferencias que pueda tener el consumidor, que son como, por ejemplo, lo que les había mencionado, el tema de la personalización, el tema de la sostenibilidad y el reemplazo de comidas en casa, ¿no? Sin embargo, algo que sí mencionan justamente todos los estudios que nosotros hemos estado revisando es que eso no va a significar que las tendencias, que las tiendas de gran formato vayan a desaparecer, ¿no? Sobre todo porque tienes ese tema también del comercio electrónico y el comercio minorista omnicanal, ¿no? Ahora, ¿qué es importante para ellos? De que fortalezcan sus capacidades de entrega, ¿no? Porque también no es que, como les decía, el canadiense busca un tema de comodidad. ¿Cómo traduces comodidad? Si yo hago una compra en un supermercado online y espero que ese producto llegue a mi casa en el menor tiempo posible. No, eso es lo que es muy valorado. Ahora bien, vamos a ir revisando algunos de los principales productos agro que se comercian en el Canadá y como cuáles son un poco las expectativas, ¿no? Podemos hablar acá también de que las frutas y verduras congeladas son la categoría con mejor rendimiento que ha tenido en el 2023 y que tuvo un aumento del 9% en las ventas. Entonces, ¿dónde se suelen ofrecer estas frutas y vegetales congelados? Pues a través de los supermercados canadienses, ¿no? Aquí podemos hablar de esa empresa que es el Bonduría de Canadá, que es el participante líder en el 2023, que tiene una cuota valor minorista del 17% y que se espera que los volúmenes de servicio de alimentos se recuperen hasta los niveles previos de la pandemia, que es algo que todavía no ha ocurrido. Voy a aprovechar justamente en este momento para comentarles, porque las siguientes slides ya vamos a hablar de otro sector que es más el sector textil, que hay un estudio que nosotros desde la dirección se ha realizado, no lo hice yo, lo hizo mi compañera de área, pero que te habla un poco de las oportunidades comerciales del jengibre en el Canadá, ¿no? Ahí también se explora a nivel del jengibre fresco, por ejemplo, cuáles son los principales detalles compradores, cuáles son los principales requisitos, las principales tendencias de consumo, cómo es que el canadiense suele comprar el guión y sobre todo cómo es que se da la venta al mercado canadiense desde el Perú, si es que se hace directamente al Canadá o si es que se utiliza algún país, como puente para llegar al Canadá. Es información valiosa que hemos desarrollado enfocada en el mercado canadiense y que yo les pediría, yo les sugiero que si ustedes quieren saber muchísimo más de este producto en particular, que es el guión en Canadá, lo puedan revisar. Ustedes dirán, María, pero dime, me acabas de hablar maravillas, dime cómo lo vamos, cómo yo puedo acceder a esta información. Entonces, vamos a ir a exportemos.p. Yo también voy a hacer ese ejercicio ahorita para verlo. Ponen jengibre en la búsqueda. Canadá, jengibre fresco en Canadá 2024. En la búsqueda ponen jengibre Canadá y les va a poner jengibre fresco en Canadá. Les va a salir al 2024 y van a poder ver. Para descargar, igual les van a pedir su información, como su nombre completo, su correo electrónico, ¿no? Yo voy a
y colocando el mío, les voy a ir leyendo un poco de la información. Ustedes también lo pueden ir resolviendo. ¿Por qué les hago este zoom en este producto? Porque la exposición que les he venido a realizar el día de hoy es algo bastante general, pero que ustedes tengan como la página, como la imagen global. La idea es que ustedes se lleven el mensaje de, después de todo esto, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pueden ir revisando también las fichas producto mercado, como la de jengibre fresco en Canadá que hemos sacado el año pasado, en las cuales van a ver específicamente cuál es el comportamiento de este producto para ese mercado en particular. Por ejemplo, vamos a resaltar que el Perú actualmente es el segundo mayor proveedor de jengibre fresco en el Canadá. O sea, tenemos un gran nivel competitivo, ¿no? Y que el 24% de las importaciones canadienses de jengibre, ¿de dónde vienen? Del Perú. Entonces, también dentro de la ficha van a poder identificar cuáles son los principales usos que se les puede dar a este producto en el mercado destino, cuáles son los principales valores, cuáles son información estadística importante con respecto a los principales, a las importaciones que puede tener el país destino, que en este caso es Canadá, el producto, los principales proveedores. Como le digo, en el tema de jengibre somos el segundo proveedor de Kion para Canadá. ¿Cuáles son las principales presentaciones que se van en el mercado canadiense? No, ya sea presentaciones, también me refiero no solamente a pensar en cómo lo ofrecen, ¿no? El tema de la malla, el tema de la etiqueta, que como les decía, en Canadá se hablan dos idiomas, entonces hay que tomar en cuenta que la etiqueta también tiene que estar en esos dos idiomas y cuáles son también los otros signos que también te van a exigir por norma, ¿no? ¿Cuáles son las principales tendencias que hacen que este producto sea atractivo para el mercado? En el jengibre, ¿qué buscan? Temas que son naturales, orgánicos, que son gourmet, ¿no? ¿Qué valora? Por ejemplo, en el tema de Kio, se sabe, de acuerdo a un estudio de The Future of Foods of Canadian Perspective, que el 71% de los canadienses les importa conocer la cadena de valor del producto y procedencia de los alimentos, ¿no? Y luego, en esa ficha también van a encontrar información importante de cuáles son los principales sobre las exportaciones del Perú de jengibre, cuáles son nuestros principales mercados, también de qué regiones vienen principalmente, dónde se produce el jengibre que se exporta. Y acá sabemos que Junín es nuestra principal región productora. Y así como también van a tener información sobre los requisitos de acceso que te pueda pedir el país de destino, ¿no? Que en este caso te van a hablar también de los requisitos arancelarios, como en este caso, por ejemplo, por lo que les había comentado que tenemos este TLC con Canadá, no tenemos, tenemos un arancel vigente del 0%, pero sí tenemos algunos requisitos de exportación, como certificaciones de SENASA, que son emitidos por SENASA, certificaciones fitosanitarios, así como también requisitos de importación que nos ofrece, que nos pide Canadá, con respecto a temas más técnicos que tienen que ver con límites de máximos de residuos, con temas de etiquetado, de certificación orgánica, que en caso lo requiera, ¿no? Y como licencias, en este caso también licencias de salubridad de los alimentos en Canadá, ¿no? Y así al final también van a encontrar, identificar algunas certificaciones de carácter voluntaria que son solicitadas, así como los principales canales de comercialización. Como les decía, nosotros exportamos a un importador, a un distribuidor o a un agente, y esos a su vez le proveen a un supermercado, a una tienda especializada, ¿no? Por eso también acá les hacía un poco el énfasis del supermercado, porque al fin y al cabo es el medio a través del cual se van a exhibir o se van a presentar los productos que nosotros vayamos a exportar. Ahora bien, ya para ir culminando, porque también ya vamos estando en hora, quiero resaltar algunas tendencias relacionadas al tema textil, ¿no? Entonces, algo que sí me gustaría mencionar, por ejemplo, en el tema de ropa para mujeres en Canadá, es que las ventas minoristas van a aumentar en un 5% en términos actuales, no se esperen en el 2023. Ahora bien, los códigos de vestimenta van a ser también un poco más relajados que los tiempos previos en la pandemia. Eso porque es relevante. Por ejemplo, para el tema de prendas de alpaca, para saber qué tipo de prendas se me va a exigir al mercado canadiense. No hay que estar en las tendencias de acuerdo a lo que ellos están dispuestos también a consumir en ese tema, ¿no? Y una creciente influencia de la tecnología en la ropa de la mujer.
¿En qué se puede ver eso? Por ejemplo, que ahora para probar ropa, para y hay medios digitales que te permite, ya no es necesario ni siquiera ir a la tienda para poder probarte la ropa, sino que lo puedes hacer a través de inteligencia artificial y medios digitales. Ahora también con lo que es ropa de hombre de en Canadá, porque también hay una diferencia en cuanto a las tendencias que pueden haber. Podemos hablar de un crecimiento moderado del valor en el 2023. Podemos hablar de que acá lo principal es que la principal categoría es la ropa interior para hombres. Y acá el tema de, eso me pareció sumamente interesante porque se está dando en lo que es una suerte de economía circular en tiendas de productos de alta gama. Por ejemplo, ellos están empezando a comprar productos, no sé, por mencionar alguna marca de lujo, ¿no? Dolce Gabbana, tienes una camisa Dolce Gabbana. Se está dando mucho el comercio de segunda mano de ese tipo de productos, ¿no? Eso es algo que no lo había notado en otros mercados, me parece muy interesante poder resaltarlo en esta oportunidad. Entonces, de esa manera, ya voy cerrando mi exposición, creo que son exactamente las 12, así que hemos cumplido con los tiempos y solamente quisiera puntualizar el tema de qué es lo que hemos hoy día explorado a nivel del mercado canadiense. Hemos hablado un poco sobre el Canadá, cuáles son los principales datos importantes, relevantes que ustedes deben de saber, sobre todo el tema de la moneda oficial, el tema de la relación con el Perú. Ya saben que Perú es como el 14º destino de las inversiones directas del Canadá. Saben que se hablan dos idiomas, saben que es el segundo país más grande del mundo, es la octava economía del mundo también. Saben de que tiene una buena facilidad, una gran facilidad para hacer negocios. También saben ahora que tienen el tema del Tratado de Libre Comercio, que eso también les ofrecen algunas perspectivas de apertura de mercado para facilidades para exportar. Ahora también saben también el tema del intercambio comercial del Canadá, cuáles son los principales sectores que importa, que exporta y quiénes son los principales socios comerciales, tocando sobre todo Estados Unidos por cercanía geográfica. Saben también cuáles son los principales sectores exportadores del Perú, enfocados en el tema minero, sobre todo. Podemos hablar de cuál es la principal como tipo de empresa que exporta al Canadá, enfocándonos sobre todo en las medianas empresas, que es el grueso de exportadores. Hemos hablado de la cultura de negocios del Canadá, cuáles son los puntos claves que ustedes ya saben, puntualidad, el tema de confianza y saber resolver ante circunstancias que puedan surgir en temas de la negociación. Hemos hablado de los principales productos, sobre todo agropecuarios y textiles, que demanda o que nos compra también el mercado canadiense. Y finalmente, hemos hablado también de las principales tendencias de consumo que tiene este mercado, enfocándonos en cuáles son esas características que valora el mercado canadiense, enfocándonos sobre todo el tema de la comodidad, darles un producto que sea fácil de obtener y que lo puedas ofrecer a través de medios, sobre todo digitales, porque es como de los que más, a través del cual hacen más sus compras, ¿no? Y hemos explorado, ahora último, sobre también los principales tendencias, tanto en frutas vegetales, en frutas y vegetales congelados, y algo un poco de lo que son a nivel de textil, en cuanto a prendas, tanto de mujeres como de varones. Y por último, también les he contado sobre el caso particular del jengibre en el Canadá. Y también les he comentado que toda esta información las pueden obtener a través de Exportemos y tienen la página de jengibre fresco 2024 en Exportemos, lo ponen y van a encontrar información a este van a poder encontrar la información que les había mencionado. Ahora sí, voy a ir resolviendo sus preguntas que los veo en el chat. Julia, te voy leyendo. Cuéntame, ¿a través del MINCETUR se puede conseguir información de productores a quienes se puede contactar si alguien desea importar, se desea importar? Julia, te pido por favor de que nos puedas hacer llegar tu consulta a través del correo de mercadosinternacionales@mincetur.gob.cc.
punto P. Ahorita no tengo, para serte honesta, la respuesta, pero escríbenos y cosa que también hago, me da tiempo para hacer las consultas del interno y por ahí te estaríamos respondiendo. Estimado José, déjame revisar ahorita brevemente la información que tengo disponible. Me hablas de importa ancho beta. Estimado José, creo que en la exposición lo que te puedo mencionar ahorita es que lo que sí exportamos ahorita al Canadá tiene que ver con harina de pescado, con lo que es trucha, con lo que es pota y langostinos. Eso sí podremos hablar de las exportaciones pesqueras, ¿no? De temas de trucha, de pota, de langostinos como los principales productos pesqueros de exportación al Canadá. Ahora sí, Karina, en cuanto a productos procesados, ¿tendrás alguna referencia? ¿Productos procesados? Sí. Lo que te puedo mencionar ahorita, procesados, nosotros estamos los entendiendo, por ejemplo, en el caso de frutas procesadas, hablamos más de no frescos, ¿no? Sino temas de congelados y demás. Lo que te puedo mencionar, la información que tengo disponible a la mano, voy a retroceder un poco en la presentación. Bueno, entiendo que justamente, Karina, podemos hablar de temas de procesados, en temas de arándanos, en temas de procesados, si no suma en temas de palta. Sin embargo, con cargo también a poder darte la información, escríbenos un correíto y ahí también te voy a detallar. Si tuvieras alguna duda en particular, ahí también te podemos enviar información o links que necesitaras. Antonio, ¿cómo será la exportación de productos de cuero a Canadá? Es una muy, 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 muy buena pregunta e interesante. La verdad es que es en particular un sector que todavía nosotros no hemos explorado. Pero, Anthony, por favor, haznos llegar la consulta. Igual acá voy a anotar para poder hacer las consultas al respecto para justamente el sectorista que nos ayude a responder tu pregunta. Pero, por favor, escríbanos a mercadosinternacionales@minsetor.gob.pe, porque esa información si no la tengo a la mano. Gracias, Anthony. Katia Madrid. ¿Las empresas exportadoras de Perú cumplen en los tiempos de entrega a los compradores canadienses o se han perdido pymes por eso? No, hasta ahora te podemos decir que estamos cumpliendo con los tiempos de entrega, Katia. Eso sí es bastante favorable. No se ha reportado ningún problema hasta donde yo tengo entendido. Así que, en ese sentido, estamos bastante, bastante bien. No sé si alguien más tuviera alguna consulta. Sí, tenemos algunas preguntas en interno. Uh-huh. Una de ellas es, ¿cuál es el papel de los acuerdos comerciales internacionales como el T-MEC, anteriormente conocido como NAFTA, en la facilitación del comercio entre Canadá y otros países? El tema del NAFTA. Ok, mira, esa pregunta también es, muchísimas gracias, Katia, es una pregunta muy interesante, pero en líneas generales podemos mencionar el tema de facilidades, de hacer de negocio, sobre todo el tema de aperturas, hemos hablado de justamente de reducción de barreras arancelarias, también justamente de homologación, de algunos requisitos que puedan solicitar, ¿no? Sobre todo enfocados en el mercado, en temas de comercio, ¿no? De productos. Más bien, sobre ese tema particular de NAFTA, me parece interesante. No te sabría ahorita dar la respuesta, pero por favor, escríbenos y vamos a ir también derivando la consulta al especialista correspondiente. Katy, ¿para enviar productos frescos cítricos se requiere algún tratamiento específico para enviar a Canadá? Sí, o sea, de todas maneras hay ciertos requisitos de sanitarios que se deben de cumplir. ¿Cómo podemos saber esa información? Bueno, en temas de cítricos, tenemos que hablar de todas maneras de un tratamiento específico a Canadá.
Mira, esa información tendríamos que revisarla a través justamente, me parece que es en nuestro caso SENASA. También verificar en la entidad sanitaria de Canadá si es que tenía, si es que tuviera alguna partida en particular. Podría consultar, Katy, esa información con el área de acá de requisitos, si es que tuvieras la duda. Te pido que por favor también me la hagas llegar por el correo de Mercados Internacionales y eso me va a permitir también, igual acá estoy anotando todas las consultas que tengo pendientes para poder hacer la consulta con el área de requisitos técnicos, que son los que te puedo dar, te van a poder dar esa información. Pero desde ya, de todas maneras, hay ciertos, o sea, independientemente, en líneas generales, lo que sí te puedo decir es que de todas maneras hay ciertos requisitos de importación que de todas maneras tienes que cumplir. Ahora bien, eso me da pie a facilitarles alguna herramienta de PromPerú que se llama el RAM PromPerú. RAM PromPerú. Ustedes pueden poner esa palabra en Google y, porque es RAM, viene de requisitos de acceso a mercados, ¿no? Requisitos R, acceso a mercados M. Entonces, ahí van a poder observar. Ustedes colocan el sector o el nombre del producto, ya sea, por ejemplo, vamos a poner acá limón, por poner naranja, naranja fruto y el país seleccionado que va a ser Canadá. Entonces voy a hacer clic y me va a salir, por ejemplo, cuáles son los requisitos fitosanitarios que se deben de cumplir, tanto en temas de SENASA. Los límites máximos de residuos de plaguicidas que también te van a existir, los requisitos sanitarios que te van a solicitar, temas de etiquetado, embalaje y demás. No, a ver, me parece que acá, por ejemplo, ¿cuál es la entidad que regula el tema de requisitos fitosanitarios en naranjas? Es la Canadian Food Inspectorate Agency en Canadá. ¿Y cuáles son los principales requisitos que te van a pedir? ¿No? Certificados fitosanitarios, el certificado del lugar de producción, certificado de planta de equipaje, ¿no? Entonces, esa información también, estimada Katy, también la puedes obtener en el RAM, ¿no? De PromPerú. Está súper fácil. Yo acabo también de hacer la búsqueda en paralelo para que ustedes, si es que también algunos lo hayan intentado, puedan ir buscándolo, ¿no? También te recomiendo de que tengas a la mano claro cuál es la partida de exportación, porque también te va a ayudar a que sea mucho más precisa la información que te pueden dar, ¿no? La partida arancelaria siempre es importante que la tengas clara, sobre todo porque hablar de productos frescos cítricos pueden ser muchos, ¿no, Katy? Entonces, naranja, no sé si alguno en particular tengas, algo igual lo puedes ubicar con la partida arancelaria. Estimada Claudia, ¿qué herramientas de búsqueda de información estadística de exportaciones nos recomiendas? Mira, lo que te podemos comentar ahorita, para ustedes que también están comentándonos, es hay bastantes páginas del ministerio en las cuales pueden acceder sobre los reportes de comercio bilaterales, que son de información estadística sobre exportaciones e importaciones del Perú al Canadá, por ejemplo. La última que está actualizada hacia el 2023. Pueden revisar esa información también. Y del lado del ministerio tenemos un Power BI del INSETUR. Lo pueden ir googleando también. Y les va la información de estadística de exportaciones e importaciones, inclusive por regiones. Y también lo pueden ir visualizando. Karina, cuéntame. Y en cuanto al ají, ¿es viable realizar la exportación como un producto envasado, es decir, no congelado, sino procesado como una salsa? En principio, sí, Karina. Mucho va a depender justamente de los requerimientos del comprador. Habría que analizar en sí el producto, ¿no? Y también el tema de requisitos, que se podría analizar de acuerdo al tipo de la partida, pero en principio te podría decir que sí es viable. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, hay otra consulta. ¿Cuáles son las oportunidades específicas en los sectores de tecnología, energía limpia, agricultura, turismo y otros campos emergentes en el mercado canadiense? Ok, en temas de turismo no te podría decir,
Temas de tecnología, en realidad nuestras exportaciones están más enfocados cuando hablamos de temas de valor agregado, en el tema de agro, en el tema de textil, ¿no? Pero lo que sí podemos un poco acercarnos, tecnologías limpias, algo que sí habíamos mencionado en cuanto a los productos de exportación es la trazabilidad, ¿no? En ese sentido, también, ahora que mencionaban, la trazabilidad y la sostenibilidad de las cadenas para los productos de exportación, ¿no? Eso es bastante, bastante importante. Y sobre tu consulta en particular, no hay como, no es, es algo que también, como dicen, son emergentes, es lo que se está explorando todavía, no hay como resultados concretos. Eso es lo que te podría decir hasta ahora. Bien, la última pregunta dice, ¿cuál es la importancia de la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad en el mercado canadiense? ¿Y cómo pueden las empresas extranjeras incorporar estas consideraciones en su estrategia comercial? Sí, justo como habíamos comentado, el mercado canadiense, sobre todo en el tema de las megatendencias que les había dicho, sí valora el tema de la, vuelvo a mencionar lo de la trazabilidad de los productos, ¿no? Entonces, en cuanto al etiquetado, en cuanto van a verificar de dónde viene, quién lo ha producido, bajo qué condiciones se ha dado, ¿no? Entonces, también es importante tomar en cuenta que justamente el canadiense valora o valer, va a estar atento de dónde viene el producto. Entonces, sí, además de, más que inclusive ser una propuesta de valor, es una necesidad que vas a tener que cumplir si quieres exportar al Canadá. Eso podría comentar, estimada. Perfecto. ¿Alguna palabra final ya para culminar la presentación del día de hoy? Agradecemos a los asistentes y marcar su encuesta de satisfacción para poderles también vía correo electrónico enviar la presentación. Sí, no, Leslie, muchísimas gracias desde ya por la oportunidad también. Y también ha sido para mí bastante refrescante, sobre todo por la participación súper activa que hemos visto a través del chat. Y quedo con bastante tarea también para poder hacerles llegar la información, algunas preguntas que quizás ahorita no he podido responder, pero que de todas maneras vamos a seguir en contacto. Es un compromiso por parte de nosotras. Y nada, Franklin Flores, perdóname, Leslie está haciendo una consulta sobre si que a principios de año se realizó un programa en el Reino Unido y se tiene pensado realizar algo similar para el mercado canadiense. Franklin, sí, comentarte que sí, o sea, nuestro interés es también poder seguir trabajando en programas que justamente conecten al exportador peruano con diferentes mercados de interés y sobre todo el mercado canadiense, que es uno de los principales a nivel internacional, no es nuestro quinto socio comercial actualmente. Así que sí, esperamos de que para este año se pueda trabajar en algo y de todas maneras les pido que estén atentos a las redes del MINCETUR para que en caso haya esta oportunidad también ustedes puedan participar de ello y hay con muchísima más calma, darles más información al respecto. Así que no te preocupes, Franklin, si tú también estás interesado en exportar al Canadá y no sabes cómo hacerlo, creo que es una gran oportunidad porque ese programa te va a dar información mucho más detallada sobre temas de condiciones de mercado, sobre temas de requisitos de exportación, sobre temas de logística internacional, sobre temas de e-commerce. Ahí se va a poder profundizar a mayor detalle cuáles son los principales e-commerce, por ejemplo, si es tu interés tecnológicos, ahí. Esa va a ser tu oportunidad. Así que, Franklin, te pido que estés atento de las redes sociales del ministerio. Nos puedes seguir por LinkedIn, por Twitter. Así que ahí también estamos reposteando. Así que nada, en eso estamos. Muchísimas gracias. Gracias, Leslie, Muy bien, también. muchísimas gracias. Nos estamos conectando hasta las 2 de la tarde para nuestra siguiente sesión. Muchísimas gracias por su participación.